En este video, demostraremos cómo acercar y alejar en Notion. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a darle al botón de like si estás emocionado por aprender a hacer Zoom In y Out en Notion y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Empecemos. Si estás usando Notion, ya sea en la web o en la aplicación, aquí te mostramos cómo puedes hacer Zoom In y Zoom Out. Para acercar, mantén presionada la tecla Curl en tu teclado y haz clic simultáneamente en el signo más para acercar una página. Esta acción hará que el contenido aparezca más grande y detallado. Para hacer zoom out, mantén presionada la tecla XREL y haz clic en el signo de menos. Esta acción hará zoom out, reduciendo el tamaño del contenido para darte una vista más amplia de la página. Usando estos simples atajos de teclado, puedes ajustar fácilmente el nivel de zoom según tu preferencia. Cuando haces un zoom insignificativo y la página se hace más grande, Notion puede crear automáticamente una barra lateral para ayudar a navegar la página. Puedes desplazarte a la derecha o a la izquierda dentro de esta barra lateral para explorar el contenido fácilmente. Si encuentras que la página es demasiado pequeña después de alejar, continúa ajustando el nivel de zoom hasta que se adapte a tus necesidades de visualización. Si este tutorial te resultó útil, por favor, tómate un momento para darle like al video y suscribirte a Media Magnet Guide para más contenido informativo. Gracias por vernos. Para tutoriales e información adicionales, visita mediamagnetguide.com.